chambita, chambita, de Púrica, Victoria. Aparte, cántale, así te la salí para que más encima. Tipo muro. Victoria, Victoria, para que no.
Sí, ahí. Pero, sí, así. Pero ya está un poco ya. Gracias.
y suena, es que suena sabroso. Ha ha ha!
Gracias.
Macizo. Muchas gracias.
Thank you.
Thank you.
Tenemos que
Thank you.
La gracia y la paz
felicidades por parte de Dios, nuestro Padre Jesucristo, el Señor esté siempre con ustedes. Ofrecemos a Dios esta misa, los que apoyaron de manera voluntaria por las personas que entraron a estamos festejando a San Judas Tadeo. Tenemos por Rosalba Villar, Carolina, Javier Villar Rivera, Araceli Reyes Trinidad, Javier Reyes Italiano, Ausencia Natividad de Siglo, Guillermo Calleja Salazar, Javier Vicario Rivera, Micaela Vicario Rivera, Marisela Villarreal, Leonel Villarreal, Elizabeth Cándido Matilla, Miguel Ángel Cándido Matilla, Eusebia Figueroa Hernández. Estamos pidiendo para seguir su trabajo, por su bienestar, para que la rinda su vida. Cada quien reconoce su parte delante de Dios, por eso desinunció por Dios. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pena. Palabra, por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona los pecados y nos sigue la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad. Viene a pedir ayuda para el seminario, porque el seminario hay que comprar para comer, ¿verdad? Y están estudiando en el seminario. El seminario no depende del gobierno civil, depende del gobierno de la iglesia, que son los pueblos que tienen fe. Y él viene para pedir alguna ayuda, ¿vale? Que puedan ayudar allá, pues hay cocineras que les hacen los alimentos, hay que comprar frijol, hay que comprar lo que se va a comer. Y por eso, pues él nos acompaña por acá. Y ya ven, los estudiantes de Ayotzinapa fueron a pedir por Iguala, por ahí los confundieron con el crimen organizado y los mataron, pues eran estudiantes, andaban pidiendo. Y también el seminario, pues piden para poder estudiar en el seminario. Hoy, pues viene aquí para pedir ayuda. Si Dios quiere, un día, pues también va a llegar a ser sacerdote para servir al pueblo. Vamos a hacer nuestra oración. Oremos. Dios nuestro, que por medio de los santos apóstoles nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre, concede bondadoso por tu corazón de santos y mujeres, que tu iglesia crezca continuamente por el aumento de los pueblos que creen en ti, por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, la continua unidad de tu Santo y Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas. Siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor. Y
unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncie una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Todos de pie. Aleluya, 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 aleluya. Señor Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande. Y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué puede comparar el reino de Dios? Una levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y se hace fermentar toda, y que hace fermentar toda la masa. Palabra de Dios. A ver, digan a los niños que vengan a misa para acá, como ruedo por ahí. Cállalo. Bueno, pues una palabra que dice de Dios. Dice el Señor Jesús: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Y Jesús dice, Él mismo dice: El reino de Dios se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. El reino de Dios podemos comparar con una planta como esa. Todas las plantas dan vida, todas las plantas. Y todas las plantas nos dan muchos beneficios. Gracias a las plantas y los animales que viven le dan vida al hombre. Si un día se acabaran completamente todas las plantas y los animales, el hombre moriría, se extinguiría. No habría hombre sobre la tierra. Jesús pone un ejemplo. El reino de Dios se parece a una semilla de mostaza que se siembra y luego nace la planta y se convierte en un arbusto. Y vienen los pájaros y comen de ese arbolito porque el arbolito tiene alimentos
vienen gusanitos, vienen las palomillas y comen los gusanos que tiene ese arbolito. Y vienen las abejas y se alimentan de su flor que tiene miel. Ese árbol, por más pequeño que sea, pero le da vida a las palomas, le da vida a la gente. Hasta nosotros comemos la verdura que tiene la mostaza. Así Jesús compara el reino de Dios. Algo muy pequeñito, pero que sirve, que alimenta. Un arbolito muy pequeño nos da de sus hojas como alimento, nos da de su oxígeno, nos da de su sombra. Así es el reino de Dios. Algo muy pequeño, pero que es muy grande para nosotros. Porque darnos la vida es algo muy grandioso. La vida la festejamos. Le echamos vivas a la vida. Porque para nosotros todo lo que Dios nos da es vida. Para que nosotros podamos vivir. Para que nosotros estemos contentos. Y hoy es día de San Judas Tadeo y San Simón. Por eso hoy la iglesia festeja San Judas Tadeo. Es dedicado a los casos difíciles. O los problemas difíciles es encomendado San Judas Tadeo. A veces tenemos problemas de salud graves. O tenemos problemas de incomprensión entre la esposa y el esposo, pues hay que invocar a San Judas Tadeo. Él es el patrón de los casos difíciles y él nos va a apoyar. Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, nos dice la lectura del Evangelio de este día, porque el que leí es el Evangelio de mañana. Dice Jesús, se fue toda la noche a hacer oración. Y cuando llegó el amanecer, el día empezó a buscar a sus apóstoles. Y los fue llamando por su nombre. A ver, Pedro, ven por acá. A ver, Judas Tadeo. A ver, Judas Iscariote. A ver, Andrés. Y Dios, pues, allá en su oración, antes de llamarlos, Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, pidió por los apóstoles, para que fueran personas robustas, personas entregadas en su tiempo completo, en bien a los pueblos, en bien a las familias, que trabajaron incansablemente, fueron personas muy valientes en decidir acompañar al Señor Jesús. Ellos dieron la vida por nosotros, sembrando la fe, sembrando la palabra de Dios. Fueron sembradores del Evangelio. Por eso hoy venimos y celebramos a la familia por intención a San Judas Tadeo. Porque para nosotros San Judas Tadeo, como todos los apóstoles, fueron personas grandiosas, personas extraordinarias, personas que despertaron apóstoles. Pablo nos habla, dice, yo por andar predicando, pues tuve días de no comer, noches de no dormir. Unas veces me perdí allá en el mar, con el peligro de que me encontraran los asaltantes marinos, pero no me pasó eso. Y llego en la tierra, solamente me esperan cárceles, me esperan cadenas para que me amarren. Pero yo confío en Dios, confío en el Señor Jesucristo, porque Él me librará, porque Él me hará fuerte, porque me robustecerá.
De hecho, los apóstoles, Jesús le dice, quédense aquí en una casa aquí en Jerusalén. No se dispersen hasta que les mande el Espíritu Santo para ti. Entonces sí se van a ir a evangelizar. Y bueno, pues ahí estaban los apóstoles. Y un día Dios les mandó el Espíritu Santo, que los hizo hombres valientes, hombres fuertes, hombres entregados a la enseñanza que dejó el Señor. Y ellos se pasaron a evangelizar. No les importó las cárceles, no les importó los flagelos. Ellos iban a lo que iban. Y por eso nosotros le debemos a nuestro Señor Jesucristo todo eso que ha hecho con nosotros. Él mismo ha muerto en la cruz. Él mismo ha elevado su oración a Dios por nosotros, para que nos cuide, para que nos proteja, para que nos llene Dios de sus gracias y bendiciones. Porque Dios es amor, porque Dios es Padre, porque Dios no se fija en nuestros defectos, en nuestros pecados. Dios se fija en nuestra fe. Se fija que nosotros tenemos nuestra confianza en Dios. Por eso nosotros, con esa alegría, con esa confianza, te venimos a implorar, a decir, Señor, creemos en ti. Creemos en tu palabra. Creemos en tus acciones. Bendice a toda esta familia. Bendice a toda la gente. Y nosotros nos sentimos realmente contentos porque Dios es amor, porque Dios es todo para nosotros. Vamos a continuar con esta celebración. Y damos por nuestro Papa Francisco de Nazaret. Oramos por nuestro obispo Alberto Sosa Guerra. Y damos a Dios esta misa que estamos celebrando a San Judas Tadeo. Por Rosario Villar, Javier Villar, Araceli Reyes, Javier Reyes, José de Natividad, Guillermo Calleja, Javier Ricardo, Guillermo Calleja Sebastián, Javier Vicari, Micaela Vicari, Maricela Villar, Leonel Villar, Elizabeth Cambio, Miguel Ángel Cándido, Eusebia Figueroa. Pedimos por todos ellos por salud, trabajo, bienestar, lo demos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que le rinda su dinero, lo demos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos ustedes estén presentes, lo demos al Señor. Te rogamos, Señor. Señores, que son algunas súplicas, escúchalas y atiéndelas favorablemente. Todo eso yo te lo pido en tu nombre, por Cristo, mi Señor. Amén. Vamos a pedir lo que puedan apoyar al joven seminarista. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de
pan y la bebida salvación. Todos decimos bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre. Oren para que el sacrificio que es mí, que es de ustedes, sea agradable a Dios Padre todo. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos, Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo y llamar también a los laicos al trabajo apostólico. Concédeles por la fuerza de esta ofrenda impregnar el mundo con el espíritu cristiano y ser fermento de santificación por Jesucristo, el Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con usted. Levantemos el corazón. Dimos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por tu Espíritu y tu Madre. Eres tu palabra por ti en todas las cosas. Tú no los enviaste para que yo me ponga el Espíritu Santo y se los bendiga. Fuera nuestro Salvador y Redentor. Era en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la revolución. Extendió su brazo en la cruz que se pidió para ti y por los santos. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Y el cual, cuando ibas a entregar su pasión voluntaria, aceptar tu matrimonio. Quítense la gorra por vosotros que están formando. Vamos a misa. Brínquense, se puede, brínquense también. Tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dante gracias a los pasados discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos por los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar. La muerte de la resurrección a ti. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias. Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuando participamos del cuerpo de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que tu iglesia se tendrá por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo de Roberto y todos los pastores que cuidan de tu vida, la protección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se reunieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, mientras a contemplar a Dios.
Ten misericordia de nosotros, y así como dijo la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través del tiempo, merezcamos por Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu salvación. Por Cristo con él y en él a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, con honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Líbranos de todos los males, Señor, y concedan la paz en nuestras vidas. Porque guiados por tu misericordia, vamos a entender la palabra. Siempre a tu Hijo, a tu aprobación, mientras esperamos las gloriosas vidas. Señor Jesucristo, que diste a tu apóstol, la paz de tu Padre, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino que la iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad. Así que Dios y nuestros, y los suyos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y el Espíritu de Cristo, adoramos a la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Los que estén casados y estén confesados por la comunidad, los que estén preparados. A ver, acérquense los que van a comunicar. Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida, nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida, nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de participado de la abundancia de gracia. Rogamos, Señor, que fortalecidos por el poder vivificante del conducto de Cristo, tus
fieles que pusiste dedicando a las tareas temporales y las valientes testigos de la verdad evangélica. Y en los ambientes en que trabajen, hagan siempre presente y activa a tu iglesia por Jesucristo, el Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios por los padres, santos y ustedes, para siempre. Glorifiquemos al Señor con esta vida para nosotros. Demos gracias a Dios. Vamos a bendecir. Esta vuelta bendita, Padre. Dios está por los propósitos de ver cerca de para implorar para los pecados para alcanzar la posición de Dios con los pecados en el mismo y que por medio de misericordia alcancemos la salvación para que podamos acercar a ti para estar en el mismo. Dios está por los propósitos de Thank you.
Thank you.
Thank you.
tutum. Alguien sentito grande. No mames. Saludos para Mari García. Saludos, saludos. Allá estamos sirviendo aquí la birria. ¡Órale, compa! ¡Vamos, sí! Aquí este, el amigo Chaparro Schwarzenegger. Aquí ya está. ¿Chaparro Schwarzenegger? Sí, Chaparro Schwarzenegger. Por cubetita, aquí lo hacen por tina, aquí ya tira por un tambo de salsa. Con el negado, acá lo pillo. Ay, no es que tengan nada. Yo no tengo la gente, yo tengo los míos, venga. ¡Oye, hijo! Ahorita ya está lleno de la cocina, cocina. Gracias.
Thank you.
No, 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 no,
Hola, 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 ¿qué tal, mi gente? Ok, probando, probando el micro. El ¿Qué? Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, mi gente? Buenas noches. Amén, para los amigos de la banda. Me siento por ahí, claro, cómo no. Saludos por ahí. Ándale. Ajá. Ajá. Hola, Richard. Órale, Uber Chai, por ahí. Uber Chai, su presencia, por ahí.
Gracias.